Hoy sí. Hola amigos, aquí les saludo a su amigo Jeremías. Este es su canal Las Aventuras de Jeremías Martínez. Mira amigo, aquí tenemos a los muchachos también. Acá está mi amigo Juanelos y mi amigo. Acá este muchacho, el otro muchacho Félix. Mira amigo, aquí tenemos una trucha que agarraron ellos ya, la acabamos de pesar. Nomás que no estaba grabando, como siempre va. Se me olvida. Me equivoco, si no estaba grabando y no. Es una trucha grande, 3 libras amigos. Aquí vamos a estar en este hermoso lago. ¿Cómo se llama este lago, don? Rockport. Ok. Miren amigos, aquí vamos a estar amigos. Y miren amigos, aquí el amigo ya enganchó uno aquí. Y miren. Ah, ve que está grandecito también porque. Miren cómo jala eso amigos. Miren, aquí el amigo tiene una, miren. Está bonita ya la truchita por lo que se ve. Sí, es una trucha yo creo. Mi amigo, aquí viene la captura del amigo aquí. ¡Ay, está grande! Sí, está grande la trucha, mi amigo. ¡Ah, qué bonito, brinca! Eso sí, mire. ¡Hombre, eso sí! Ahora ahí no se vaya porque... ¡Hombre, miren cómo brinca esa! No la pelee tanto, don. No la pelee tanto, si no le va a ir. Ahí está. Capturada, amigos. Una trucha tan bonita ahí, como de unas 3 libras aproximadamente. Era, amigo. ¡Qué bonita la trucha del amigo! Está bonita la trucha aquí que trae el amigo. Oiga, y esa línea bien delgadita y resistió, ¿verdad? ¿Para cuántas libras esa línea que anda, don? ¿Para 10 libras? Por razón es que... Yo traigo para tiburón, güey. Resistió bien la... También con Power Bay la agarró, ¿verdad? Aquí estamos, aquí tenemos a mi amigo Juan con listo con la báscula. Ahí está Juan, ya les enganchó. Una trucha bonita y unas 3 libras amigos. Vamos a ver cuánto pesa. A ver cuánto pesa el tiburón. ¿Cuánto pesa? No, bien aquí. A ver, pues alrededor de 3 libras, yo creo. A ver, ¿cuánto pesó mi amigo? 2 libras. La otra puso 3 libras. Ahí dice arriba, mira. No, esa no, algo está. No, se le acabó la batería, yo creo, porque no está bien. Sí, se le acabó la batería. Mira amigo, que está bonito para pescar, solo que la lancha hace muchas olas amigos. Miren. Viene otra ola, viene. Y hasta aquí casi llegó donde estoy grabando.
Miren, amigos, vamos a mostrar un ratito aquí pescando acá en este hermoso estanque, amigos, como un laguito acá en Deer Valley, amigos. Aquí tenemos a mi amigo Juan, el de la página Pescadores de Utah. Está el hombre. Están los patitos, miren qué bonito, la mamá pato con sus bebés, con 5 bebés. Lo que voy a mostrar aquí, hay stripers y hay a trucha tigre, que sea tiger tail. A ver qué agarramos, amigos. Bueno, amigos, mira, aquí estamos en el Jordan River, nos movimos para acá, amigos. Hoy hemos andado el agua en el agua. Aquí estamos con el amigo Juan de la página Pescadores de Utah. Un saludo ahí, compañero, para los suscriptores. Mira, amigos, si vamos a estar pescando aquí en el Jordan River, amigos. Miren el arreglo que yo hice. Yo sé que suena un poquito crazy o loco, como muchos dicen. Mira, amigos, este plomo bien grande, amigos, que trae California. Y unos amigos dicen, no, pues, ¿para qué tienes plomo? Que no, allá no te van a servir en Utah. Claro que sí, miren, amigos. El agua del río va bien rápido y con plomo pequeño las líneas las saca a la orilla. En cambio, con estos plomos, amigos, no la arrastra. Mira, amigos, 2 anzuelos. En un anzuelo voy a tener lombriz, en el otro anzuelo voy a poner power bait, amigo. Y miren, amigos, ahí está la competencia, amigos. Si no agarramos es porque la competencia los está llevando, amigos. Miren, ahí está el tamaño pelícano. Y aquí mi amigo, pues, como que ya tiene uno. No tiene nada. Bueno. Oh, sí, sí fue una falsa alarma. Creo que fue la. Sí, hay mucha corriente y esas algas son las que se atoran en la línea y son las que hacen que se mueva. Miren, amigos, ahí está el pelícano, amigos, pelícano de mar. Y miren, ahí están también los gansos canadienses. Amigo, voy a tirar mi caña porque si no, no voy a agarrar nada, amigos. Esperamos que hoy en la noche piquen, amigos. Vamos a estar aquí un buen rato en la noche aquí con amigos. Traemos una lámpara muy bonita y una lámpara que tiene mucho power, amigos. Deseanos suerte, amigos. Ya que hoy no hemos tenido suerte, hemos andado todo el día al agua en el agua. Fuimos primero al Rockport Lake, y después fuimos a Deer Valley, allá en Park City, amigos. Ahorita estamos aquí en Soleil City, en el Jordan Neo, amigos, a ver qué agarramos, amigos. No, Jordan Neo, perdón. Dije Jordan River. Mira, se está atorando mi línea ahí. Miren, amigo, ya llegó otra más. Está siendo más grande la competencia. Miren, están los 2 pelícanos bien grandes. Esos pelícanos tienen un pico bien grande. Eso bien les cabe un bagre, un pescado de unas 5 o 6 libras en el pico. Son bien golosos para comer. Lástima que no está aquí cerquita, ¿no? Sino que si agarro uno se los diera para que se lo coman, nomás para probar que sí, esos animales se comen unos pescados grandísimos. Aquí estamos, amigos, deseenos suerte, a ver si agarramos algo. Aquí estamos, amigos, deseenos suerte, a ver si agarramos algo, amigos. Aquí primeramente Dios, ya van a salir los bagres o las carpas, amigos. Mira, aquí mi amigo Juan, pues ya enganchó la primera. Bien, como dijo él, que llegando la noche iban a empezar a picar, amigos. Viene, mira, es un bujet catfish pequeño, pero miren, sabroso. No, este va al agua directamente, está muy pequeño. Ya se lo va a regalar o lo va a hacer. Ah, lo va a tirar para atrás. Sí, regálaselo. No, déjalo mismo, pobrecito, que crezca más, porque esos crecen bien grandes. Mira, esos llegan a pesar hasta 50 libras. ¿Sí? Sí, para que la próxima vez lo agarremos nosotros otra vez, ¿no? Si este, pues, animalito va al agua, pues, échale el agua, mi amigo. Está muy chiquito. Para que crezca más, amigos. O tenga ya unas 10, 12 libras. Entonces va a ser más divertido agarrarlo. Estamos, amigos, ya las 9 de la noche y 10, amigos. Mira, tío, está bien claro, pues como ya es prácticamente verano. Bueno, ya es verano, amigos. Ay,
¿Sí o? Bueno, miren ahí el amigo Juan, ya tiene su segunda captura acá. Más que van a disculpar, amigo, que ya es de noche, pues ya no se ve bien. ¿Mande? Se fue. ¿Se fue? Sí. Hombre, qué mala suerte. Bueno, amigos, y eso fue todo por hoy. Ya mi amigo Juan ya llegó aquí a su casa. Aquí estoy en el parquero de su casa, amigos. Estuvimos pescando hasta eso de las 11 de la noche casi, amigos. No agarramos nada, amigos. Alrededor de unas 12 horas pescando, amigos. Pero bien, amigos, esto sí es, amigos. Pero primeramente, yo para la próxima sí vamos a agarrar, amigos. Amigos, gracias por seguirme en YouTube. Gracias por seguirme en Facebook, amigos. Y recuerde, amigos, mi canal se llama Las Aventuras de Jeremías Martínez. No se olvide darle un like, suscribirse a mi canal, amigos. Compartir los videos, mis videos con algunos amigos por ahí, amigos. Gracias, amigos. Pasen buenas noches. Los quiero mucho, amigos. Y nos vemos hasta la próxima.